La visión de los vencidos. Despertar. La tos y la garganta atragantada como único saludo. También las sacudidas. Levantas una parte de tu cuerpo, como si cada articulación se convirtiese en una agonía autónoma. Un organismo de padecimiento, uno móvil, solo que la oscuridad alrededor parece moverse más. Tu cuerpo rueda y golpea una pared. Gemidos arrancan un poco de la penumbra. Y tus oídos se reabren. Algo está gritando desaforadamente, lo siente hasta tu última neurona. Más, todo está gritando. Un aullido terrible por todas partes, a tu mundo solo le está permitido existir en esta forma, un sonido cavernoso y terrible. Ingravidez por un fragmento de segundo, y entonces más dolor que antes. Ese poco de sangre es tu lengua. Al menos aún existe. Tus manos lo confirman. Pueden moverse. Pueden desplazarte. Solo ellas, sin embargo. Tienes conciencia de haber sido capaz de caminar, un día, una noche, un momento olvidado hace demasiado. Tocas algo más, de modo que no solo existe el suelo móvil. Algo que se extiende, plano pero no uniforme. Te aferras. Empujas. Las tinieblas retroceden, y envuelta en el viento rojizo del exterior, entiendes el porqué de tanto llanto. El horizonte es como un tapiz sobre el que marchan pequeñas volutas. Su primera visión te encegueció, casi. Donde había solo negro, ahora queda un color de adioses. Es el naranja que teñiría los sueños de los fallecidos. Aquello que brilla en lo alto apenas si podría llamarse el sol. No corresponde ni tan solo considerarlo una estrella. Pero te permite ver. Algo enjuto, algo que crea una sombra, una pequeña y minúscula hendidura en la escasa luz. Suficiente para comprobar que estás famélica, y que tus piernas quebradas no volverán a levantarte. El movimiento zarandea toda esa carne muerta bajo tus rodillas, no hay dolor alguno. Así que los sentidos van regresando uno a uno. El olfato, el hedor a corrupción de los restos tumefactos de tus piernas. El gusto, metálico, parte del aire salobre y pleno de óxido. Pero al oír, primero, el traqueteo, y al ver, un poco hacia afuera, deduciendo, sabes que estás en un vagón. Una estructura móvil, achacosa. Inmensa. Te arrastras más hacia la pequeña entrada, el portón que abriste te permite divisar, allá debajo, una fosa con algunas piras encendidas, pequeños suspiros llameantes en medio de un miasma de humo. A un lado, el gusano de metal, reverberando y avanzando. Al otro también. No hay un inicio ni un final. No es del todo discernible, pero entiendes que estás avanzando. Eso inmenso que se enfila allá, a lo lejos, destrozando el horizonte, es una baliza. Casi respiras con alivio viéndolo. Una montaña, o lo que parece. El conglomerado de ceniza opaca la cumbre, de manera que ves faldones oscurecidos y sumidos en el ocre palpitar de la atmósfera. Y observándolo consigues un instante de reposo. Lo necesario para recordar vagos horrores, luces cayendo desde el cielo, gritos incoherentes de muchos ya muertos, la minúscula realidad de la injusticia. La injusticia, la sangre que pinta salpicados trazos inmensos en las paredes del tren. Por fuera. Y por dentro. No confíes en él. Solo puede observarte de verdad cuando te da la espalda. Extraña cosa, los sentidos se activan de manera sincrética. En la ceguera la pestilencia no habría sido tan intensa. Un poco de luz se coló, pasajero ingrato, y ha mostrado la realidad del escenario. Cuerpos apelotonados. De no ser por los dedos engarzados, los ojos tumefactos y las lenguas distendidas, apenas sabrías que todo eso algún día fueron entes vivos. Otro atronar, suena a metal entrechocado y estallando. Pasos, su eco llega hasta ti por el suelo. Puedes ver una albóndiga blanquecina, coronada por una cabeza demasiado pequeña, unos brazos largos y huesudos. Golpea con un hacha, destaza un poco de algún cuerpo. De alguien. Pedazos alimentan una bolsa negra hasta que formas hinchadas indican el tope de su capacidad. Se arrastran ambos, bolsa y criatura, por un camino hollado quién sabe cuántas veces en medio del piso tiznado. Unos pasos más allá, la cosa se sobresalta, suelta la bolsa y el hacha. Dándose vuelta, corre hacia ti.
¿Dónde ir? ¿Dónde escapar? ¿Y cómo? Se ha acercado tanto que el exterior ilumina su cabeza sin rasgos. En medio de su pequeñez desnutrida, se te antoja gracioso, casi. Lo escuchas llorar. Lamentarse. Se me está escapando el combustible y ¿qué voy a hacer? Y no vamos a llegar al destino así y volvé, hijita, el horno de la locomotora necesita todo lo posible. Tan grande el tren que me han dejado y dedos huesudos sostienen la parte muerta de tu cuerpo. Maldices al sol que te permite ver cómo bajo la presión la carne cede y se deshilacha, tiras rojas y negras que no se mantienen entre sí. Ya ni siquiera hay sangre. Ni sonido. Tu grito está imbuido de mutismo. Un tren se asemeja al destino. Un gran envase excesivo para lo que contiene, lanzado por un carril, que, de abandonarse, significa la perdición. El mundo externo es una mera visualización pasajera, un cuadro en cambio perpetuo, donde nadie tiene permitida más que una pincelada microscópica. ¿Qué es, entonces, la soledad, en un tren tan gigantesco que la vista ni siquiera alcanza a su locomotora, no digamos ya su meta? Ese ser carecía de un semblante. Un grueso muñón tumefacto coronaba unos hombros de huesos como salientes en un promontorio, con algo de pelambre dura y miserable. Ofreció un rostro solo cuando su cuerpo, tal vez ciego, tal vez demente, huyó ante mi grito. La oquedad inmensa donde todavía yacen los cirios le proveyó de una bienvenida lánguida, mientras el viento zarandeaba su estructura hinchada y trébula. Unos ojos negros y manchados formaban parte de una espalda que vi una fracción de segundo, mientras la nube de ceniza la engullía. Me pregunto si pudo observarme de verdad en ese instante. Fue después de mucho que dejé la hipnótica visión estática. Al arrastrarme hacia una esquina, estuve a punto de dejar atrás la pierna que esa cosa había intentado arrebatarme. Me abracé a ella, e intenté dormir. Conservar mi temperatura corporal me haría olvidar el hambre. Cabeceé durante horas, en la fantasmagórica región del sueño incompleto. Un cráneo se desprendió del montón, unos ojos vacíos y resecos me miraron entre la penumbra rojiza. Abracé más mi pierna cercenada, y rogué que mis ojos se cerraran. Cuando los reabrí, esa cabeza golpeaba juguetona el portón abierto. Se deslizó con los abruptos choques de nuestro avance, la escuché como a un trozo de carbón resbalando en una plancha de metal sucio, y luego, como el ser que cortaba, asistió al espectáculo de las luces de fuera. La última visión antes del sueño largo fue la del montón de cuerpos, quietos, desamparados. No teníamos insectos que nos devoraran, nadie aparte de mí, se atrevió a permanecer con vida. La consistencia gomosa de mi pierna cedió cuando mis dedos, asidos por el despertar brusco, se tensaron en torno. Percibí las hilachas de carne, pura materia magra. Aferrada aún a ese trozo de tejido pútrido, me arrastré. Apoyada contra el portón, contemplé el magnífico horror de la montaña en la lejanía. Ahora estábamos tan alto que su cumbre era visible, un pico seccionado en tres, como la deforme espalda de la criatura, brotando de un mar negro y espeso. Apenas podía ver los remanentes de los cirios allí abajo. No me importó su dimensión ahora reducida, lo que me quitó el aliento era su quietud. El lienzo del cosmos estaba detenido. Miras hacia aquello rodeado de negro. La pared que lleva hacia el lugar de donde provino la criatura. Intentas gritarle, que la negrura se horrorice también y escape hacia la nada. Fuerzas tu voz, pero solo obtienes más silencio. Fuerzas tanto, que tus dedos terminan por horadar tu pierna. Pedazos caen, mixtura de tejido tendinoso, músculo, quizá hueso, mientras recuerdas el terror, faroles luminosos, un cielo plagado. En la oscuridad brota un círculo blanco. Se expande, devorando todo lo que fue negro. La pila de cuerpos refulge como si se le permitiera existir por fin. Y tú, sorda y desesperada, alas de la pierna que todavía quedaba atada a tu cuerpo, ahogándote con tu miedo, arrancando esa última excrescencia, intentando escapar. Siguiente historia. Perdiendo el tiempo. En su inconsciente Samael oía la canción. No sabía quién la cantaba, pero la melodía lo impulsaba a abrir los ojos, como si estuvieran cantándosela a él.
Soplaba un viento frío a su alrededor y pensó que le vendría bien algo de movimiento en el aire para que pudiera y levantar vuelo. ¿Qué pasa? Se preguntó mientras se incorporaba lentamente, ¿por qué no puedo? Algo iba mal con él, no solo porque sus alas no le respondían, sino porque se sentía demasiado pesado y le costó mucho más de lo normal ponerse en pie. Y a pesar de que solo lo iluminaba la luz que reflejaba la luna, sus ojos le molestaban. Todo le resultaba un exceso. Samael intentó aguzar el oído en caso de que hubiera caído en manos enemigas o alguien pudiera estar llamándolo. Pero solo captaba el cri-cri de algunos grillos y aquella canción que desconocía. Dio varios pasos en dirección a la música y entonces se percató de que estaban siguiéndolo. ¿Cómo no había sentido la presencia de alguien más? Él, que era experto en el área del rastreo, la persecución y la aniquilación. Detuvo su andar y la silueta también se detuvo, dándole unos segundos para que recobrara el aliento. Todavía no se sentía completamente lúcido, por lo que puso en práctica el consejo que su hermano le había dado un tiempo atrás. Recuerda lo que solía decir Michael, se dijo, cuando no confíes en tus capacidades, la sorpresa es una buena ofensiva. Inspiró en buena medida y giró sobre sí en milésimas de segundo, a la vez que sacaba en un arrebato la daga que siempre llevaba en su cintura. Aunque era evidente que su visión seguía afectada, ya que no distinguía demasiado su alrededor, estaba seguro de que nadie, absolutamente nadie, podría haber escapado de su ataque y mucho menos a aquella velocidad. ¿Dónde estás? Preguntó amenazante, al vacío. Ahora tan solo se oían los grillos. Sin enfundar el arma blanca se dispuso a investigar el perímetro, como le habían enseñado. Quien fuera que estuviera allí intentaba escapar o acecharlo, pero ¿quién se atrevería a jugar así con un ángel de la muerte? Ya no tienes salida, dictaminó, soy un cazador innato. Pero para su sorpresa y humillación, comprendió que nadie iba a responderle. Descubrió que la silueta lo perseguía como una sombra. Descubrió que la sombra era él. Pero yo no poseo una sombra, pensó en voz alta. Yo no soy algo que pueda proyectar una sombra, así que eso no puedo ser yo. Y, si lo fuera, a esta sombra le faltan alas. Samael envainó la daga cuidadosamente y se frotó los hombros porque sintió frío. Aunque él nunca antes había sentido nada y el frío era una de las muchas sensaciones que tenía entendido nunca comprendería. Se abrazó a sí mismo por puro instinto y sus manos tantearon sus omóplatos y parte de su espalda. Sus alas habían desaparecido. Siguiente historia. Una larga noche parte 1. Afuera. 5:30 pm. Me levanto precipitadamente sudando por el brusco fin de una pesadilla, particularmente sobre un oscuro pasillo largo que terminaba en una puerta violeta en la que solo oía aullidos de perros y un lloriqueo humano, debido al sonar molesto de la alarma me levanté con un dolor de cabeza, a lo mejor se me pasa, tomo unas pastillas para la jaqueca me digo, finalmente miro hacia la media oscura calle lentamente y observo el oscuro y silencioso panorama de la noche porteña. Algo en particular me llama la atención y un viejo vagabundo que a duras penas podía mantenerse en pie y a la vez caminar con sus gastadas y pesadas botas, observé fijamente que era seguido de cerca por un extraño tipo con una capucha que ocultaba su rostro. Puntualmente miro un objeto que brilla en su muñeca, ha de ser su reloj, me digo. De momento no le doy importancia y ya en la cocina me preparo un café cuando de pronto se corta la luz, ha de ser la caída de algún poste de afuera, me digo. Parece que el corte es general y me ha obligado a encender mi única linterna y es momento es en el que escucho un horrendo grito y un grito espeluznante al instante en que tomo con precaución mi pistola reglamentaria y salgo con cierto frenesí de mi cocina dirigiéndome a mi única puerta que da salida a la desolada calle. Nuevamente allí observo de nuevo a ese extraño personaje con capucha, su mitad está bajando la alcantarilla cercana que está cruzando la calle, lo noto diferente de aspecto, sigiloso
silenciosamente me escondo detrás de unos arbustos donde lo observo, mira así los lagos y finalmente y fijamente así donde estoy yo, me paralizó, contengo la respiración, solo me pregunto si me habrá visto, me dispongo a salir para mostrarme pero no, y se aleja y deslizándose con un sonido grotesco y asqueroso hacia lo oscuro de una alcantarilla desaparece y algo que veo me inquieta, me acerco y descubro horrorizado un charco de sangre, la gota. La mismísima bota del vagabundo aquel que vi hace unos instantes, pero ni rastro del cadáver, ¿será un secuestro? Me digo, solo miro con extrañez un camino de baba, peculiarmente como el que dejan las babosas al desplazarse sobre el suelo, y vuelve a mí esa maldita sensación de miedo, de obscuridad eterna y de muerte como la que tuve cuando era niño y vi a mi padre ser asesinado frente a mis ojos y... Debido al camino y a las manchas de sangre deduzco que me guiarían a descubrir, a enfrentar el miedo, por fin podré vencerlos. Tal vez no sobreviva, no lo sé, pero debo estar preparado, enciendo mi linterna, ajusto mi pistola y bajo la alcantarilla y... continuar ahí. Siguiente historia. Una larga noche parte 2. Type 0. Y aún me recuerdo ahogado en tristeza y cuando hace unos años, atrás, después de mi padre, mi madre sufrió y peleó valerosamente durante 2 años contra un cáncer pero aún así falleció de un maldito cáncer y me parte el alma no haber disfrutado a mis padres como un niño normal, pero siempre la hice sufrir, aún así siempre me quiso, siempre me aprecio, fuera como fuera mi actitud hacia ella, recuerdo como si fuera ayer, aún recuerdo sus últimas palabras, su calidez. Con su último aliento de vida me dijo, Justin, sé fuerte y sigue adelante, hazlo por mí, tú puedes, lloriqueando aún. Yo le respondí, sí. Mami, ella hubiera dado su vida por verme nacer, tristemente recuerdo y supongo que debí haberle dicho al menos un simple, perdón, necesito un perdón, por todo lo que hice, sin darme cuenta y pero no lo pedí ni lo di, de eso me arrepiento profundamente por un recuerdo. Pero y... Sea lo que sea a lo que me enfrentó, la recordaré a ella como ella luchó insistentemente contra un cáncer, yo también podré, porque yo no podría hacerlo contra estos bichos o lo que sea. Me digo con tono optimista, junto fuerzas mientras, bajo, lenta y cuidadosamente la escalera y en acto seguido apunto con mi linterna pistola a diestra y siniestra, con precaución me dirijo lentamente a lo que parece una puerta violeta, y... con una escotilla a medio oxidar rodeada por breves goteras que caían lentamente y al compás desde arriba, ya iniciando del piso hacia arriba se entendía la humedad combinando el oscuro color del suelo repleto de fango a medio secar, es extraño, me digo, esta puerta me resulta familiar, concluyó, punto, la intento girar pero forzosamente logro abrir la pesada puerta de hierro que violentamente cae sobre mí, a duras penas la esquivo como puedo, pero esta produce un eco ensordecedor y la misma escalera por donde subí se viene abajo con su respectivo soporte bloqueando la salida hacia la superficie, rayos, no me queda otra que seguir. Pronuncio con cierto enojo y camino unos cuantos pasos y me freno en seco al ver sombras rápidas que se alejan en una curva, que huye a lo lejos y fijo mis ojos en ese rastro tan peculiar que había visto, nunca vi nada parecido desde que soy agente y es que hace 10 años en la jefatura escuché de extrañas apariciones que se producían a su vez desapariciones, cosas por ejemplo. El extraño caso de un hombre mayor de unos 50 años, John Capriche, que se encontraba solo en su hogar, los vecinos escucharon un fuerte grito proveniente de allí, tan grotesco como macabro, los mismos vecinos alertaron a la policía quien ingresó a la vivienda de gritos, pero solo se encontraron rastros de sangre y un silencio sepulcral, y una nota que decía... Es hora, hora, ni cadáver, no solo esa extraña marca de babosa, al final escuché que el caso fue cerrado, bueno, ahora se abre, digo con una loca sonrisa y miro mi reloj, que... No sirve, imposible, su batería se habrá agotado, seguro, porque la radio y la radio. ¿Qué diablos pasa aquí? Me digo, al final parece que nada funciona aquí y seguiré adelante y unas agrietadas cañerías, combinan con el macabro camino que prosigo, junto a las paredes que sostienen la gran estructura colosal que presenta el oscuro y deshabitado paisaje, acompañado de unas recién terminadas telarañas a lo ancho y alto del lugar que extraño me digo, y no sé si fue mi presencia o un silencio de admiración que alertó a unas dos extrañas criaturas con dos cabezas de perro y patas de arañas, en tamaño corporal a un humano de talla grande pero no lo mismo, obvio que son arañas.
es mi respuesta, como si me respondieran, no hay tiempo para saberlo, les daré la inspección en su autopsia, si me dan pelea, digo con cierto desdén, me atacan, al parecer son ciegas, pero con buen sentido de oír, y sus rápidos aguijones pueden ser mortales, pero yo con mi pistola reglamentaria en mi mano derecha y la recién empeñada Serigel en la izquierda le efectúo disparos a la primera monstruosidad blan. Blam. Una bala le destroza su cráneo esparciendo su cabeza en pedazos astillados. La bala prosigue con su frenesí acabando con su segunda cabeza esparciendo ácido cerebral manchando el suelo y a la vez salpicando a la segunda criatura que queda a ciegas, aullando de dolor. A lo lejos veo otras dos más que vienen hacia mí. Entonces pienso rápido, espero y espero, efectúo un disparo a un caño de A, lo que mi parecer es de gas de alta presión que efectivamente explota, borrando en pedazos a los infelices. Dices monstruos del lugar, ¿lo he hecho bien? Parece que el lugar se convierte en tumba, un silencio que cortaba la oscuridad, combinada con el latir de un corazón, el mío. Supongo que, me he encontrado a la muerte de cara a cara, sí, pero no da ni forma, tal vez cuando me enfrenté a un grupo de terroristas, una balacera interminable sucedió aquel ese día, unas balas rozaron mi oreja, sucede que los muy desgraciados plantaron una bomba, en la planta más alta de aquel viejo y clásico hotel, llamado Square, pero al final fallaron sus cálculos y terminaron sus vidas acribillados, por mi equipo especial, y el equipo antibomba llegó, quienes al final le desactivaron, trágico, pero es mi forma, hubiera sido más misteriosa mi muerte, claro, por unos estúpidos bichos y, es mejor que continúe, retumba el suelo, he de estar bajo la avenida principal, quizás ahora, vuelva el flechazo de energía a la radio, me digo, que la misma ni un sonido produce, la cual miro con cierto nerviosismo, entro con extrañeza a un pasillo bastante conocido, es el de mi sueño. Grito con euforia y efectivamente escucho un quejido, corro y lenta y sigilosamente abro la siguiente puerta, miro y que veo. De espalda a mí unos extraños seres de dos patas grandes, su cuerpo era del tamaño de grosor de un somier, en las cuales soportaban su asqueroso y velludo cuerpo y unas manos gruesas combinadas con unos largos y finos dedos digitando en un tablero que no podría descifrar, a lo lejos quedo perplejo, en un contenedor una bota sobresale de un pie destrozado, el cadáver del vagabundo. Y miro con más concentración que un láser, y pienso que tal vez miles de cadáveres humanos se tiran en ese contenedor, se hallan allí, esas peludas cosas se disponían a procesar a su próxima víctima, a una persona, a una chica, debo hacer algo o esa chica va a pasar a ser una rata de laboratorio o peor un platillo especial. Concluyó con tono de enojo, bueno chicas, ustedes dos invitan, esbozo una ligera sonrisa por mi comentario hacia mis dos pistolas las cuales empeño nuevamente, inicio mi conteo regresivo ahora.